¿Para qué estamos reunidos precisamente hoy? Pues muy buenos días a todos. Les agradezco que nos estén acompañando hoy en este acto, que es el resultado de un trabajo y una alianza, más que un trabajo, una gran alianza que estamos haciendo el puerto de Santa Marta con Fast Terminal, con la implementación de la primera terminal RORRO, Roll on Roll off, especializada, que se constituye en Colombia. Esto fundamentalmente es un concepto que lleva todo un esquema operacional, un compromiso de inversión para la atención de una industria que cada día vemos crecer en nuestro país y que le estamos apostando, y es la industria automotriz, es para la atención de los vehículos. Este concepto implica la atención de las embarcaciones que lleguen a nuestro puerto y que vienen llegando a nuestro puerto, el descargue de esas embarcaciones, de los automóviles, el material rodante que llegue a nuestro puerto, todo el trámite documental, aduanero, logístico y el traslado a la zona de almacenamiento que estará ubicada en la zona franca, y desde allí igualmente hacer prestar servicios de generación de valor dependiendo de las necesidades de cada uno de los importadores de vehículos de nuestro país. Quiero resaltar la importancia de nuestro socio, que encabeza José María Solá Freisa, nombre altamente conocido en la industria automotriz y la industria marítima, precisamente por el servicio que ellos prestan a través de sus motonaves a diferentes corporativos importantes de la industria mundial. Ellos tienen operaciones en 4 países, uno de ellos es Colombia, particularmente en Santa Marta vienen teniendo operaciones desde hace cerca de 4 años, y en los análisis y estudios que nosotros desarrollamos aquí en el puerto, pues realmente encontramos en José María, particularmente en su equipo de trabajo, encontramos y en la familia, digamos, encontramos realmente las características, las bondades, las virtudes que nos invitaron precisamente a que fuera nuestro gran aliado en el desarrollo de este concepto. Esto sin duda va a beneficiar a Santa Marta. Santa Marta empieza, digamos, una nueva era en el servicio marítimo, particularmente al incursionar precisamente la especialización de una de las subterminales nuestras como una subterminal para la atención de vehículos, que se conoce tradicionalmente como el concepto, digamos, se conoce marítimamente como el concepto RORO, que es Roll On. Sin extenderme, finalizo diciéndoles que esta alianza se da en un momento donde Santa Marta estamos manejando cerca de 50.000 vehículos al año, y precisamente y el crecimiento que traemos nosotros en materia de atención de este sector es lo que nos ha invitado a que profesionalicemos aún más, digamos, nuestra terminal, y que por supuesto hagamos las inversiones que requiere este tipo de industria para que Santa Marta se vea cada día fortalecida más con este nuevo concepto, y que su puerto siga ocupando el sitial de privilegio dentro del contexto de la economía nacional como lo han ido ocupando hasta el día de hoy. Quisiera entonces entregarle la palabra a nuestro socio, a José María, para que él hable de su empresa, que nos honra hoy por esta alianza. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Mis respetos a la prensa, a la comunicación. Creemos que es importante el día de hoy porque dos entes naturalmente próximos, como son el puerto y nuestra terminal en la zona franca, que se unen para una concepción que me parece que no está lejos de lo que es la realidad. El mercado de la automoción en Colombia está
y los datos económicos lo saben perfectamente, en unos niveles que no son los apropiados para un país de esta dimensión. Nuestro parque automovilístico todavía es un parque muy bajo en términos relativos comparado con otros países, y en consecuencia prevemos que en los próximos años habrá un crecimiento importante del de mercado de la automoción. Hay quien puede decir que si, bueno, no cabemos ya, las carreteras son pequeñas. Bueno, creo que hay inversiones importantes en el país ya proyectadas, algunas de ellas adjudicadas y en estado, algunas de ellas más avanzadas que otras, pero que todo esto, sin duda, va a configurar una nueva posición de comunicaciones en el país y, por tanto, también la posibilidad de que desde los puertos exista una conectividad con el interior del país que favorezca que los costes, precisamente de transporte, sean más económicos que lo que son hoy. Esto es lo que creemos y lo que visionamos de cara al futuro, por tanto, el mercado va a crecer. Y en consecuencia, también las instalaciones estratégicas, como las portuarias, deben también de crecer y deben de especializarse. Creemos en la especialización. La carga rodada es una especialización. No es diferente un contenedor de un equipo que tiene que descargarse por sus propios medios. En consecuencia, lleva un motor, lleva combustible, etcétera, toda una serie de aspectos que lo hacen especialidad. Y nuestra intención, pues además, es la de contemplar lo que es el concepto de la velocidad. Piensen que hay quien puede decir que a lo mejor el puerto no tiene espacio. No, esto es una distorsión, digamos, de las realidades. El espacio es siempre relativo. Lo que es importante es que las operaciones se hagan rápidas, se hagan veloces. Entonces, automáticamente el espacio se estira. Me parece una visión clara de lo que Fast Terminal junto con la Sociedad Portuaria Santa Marta han proyectado para estos próximos años, que es establecer un mecanismo que nos permita acelerar todo el procedimiento. Y nuestro primer plan es el plan 100.000, que es el plan que nos posibilite, que nos dé capacidad para, en vez de mover las 50.000 que actualmente se están moviendo, se puedan llegar a mover 100.000 unidades en un plazo relativamente corto. Y en eso estamos trabajando. Miren, nosotros somos, aparte de inversionistas y buenos socios con el puerto, somos trabajadores. Nos gusta trabajar, a mi equipo le gusta trabajar realmente. Somos de los que nos levantamos temprano y nos acostamos tarde. Y nos gusta que también nuestro equipo nos entienda de que, pues que realmente tenemos una misión, un objetivo. Y el objetivo es hacer cada día mejor las cosas y, en consecuencia, que durante estos años ustedes vean también como comunicadores a este puerto con su terminal de Fast Terminal y puerto juntos mejorar y ampliar sus capacidades. De nuevo agradecerles que estén aquí. Creemos muy importante el hecho de que ustedes comuniquen este momento que para nosotros es tan importante, y cualquier cuestión pues estoy a su disposición junto con Mauricio Suárez para responderles a las mujeres que van. Muchísimas gracias. Hola, ¿puedo comenzar la mecánica pregunta-respuesta? Camilo. Bueno, muy placentero para todos nosotros. La sociedad portuaria y Paz Internacional nos dan otra oportunidad de progresar y de seguir siendo competitivos. Esta meta del plan 100.000 a corto plazo, ¿para cuándo es? Yo tengo un objetivo. Mi objetivo es que entre 31 y diciembre del 2015 estemos preparados ya. Es un objetivo común. Gracias, Camilo. Hola, José Félix, doctor Mauricio. Muy buenos días. José María. Te saluda Álvaro Suárez. Una pregunta que tiene que ver con la operatividad. La frecuencia de este tipo de naves, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser dada según la mecánica de la empresa o ya tiene predestinado la frecuencia? Bueno, usted sabe que la frecuencia de los arribos a puerto de motonaves viene en dependencia, lógicamente, de la capacidad que tengamos de enamorar a nuestros clientes. Esto está claro. Sí tenemos, obviamente, una cantidad de motonaves que ya hoy están arribando a puerto con una frecuencia, pues, se diga de 3, 4 por semana, digamos en este sentido, 5. Tenemos, desde luego, más capacidad, obviamente, para
para este, para estos toques de puerto que se llaman. Pero lo que le decía, nuestra capacidad de enamorar a los clientes es lo que nos hace falta, ¿eh? Para que realmente podamos pasar de estos 50, estos 100.000 unidades movidas de una forma mejor, más rápida, y que nuestros clientes realmente, al creer en nosotros, destinen sus cargas a este puerto de Santa Marta. En la nota de prensa les aparece una realidad, ¿eh? La realidad es, primero, el puerto de Santa Marta es uno de los mejores puertos en cuanto a calados, ¿eh? Ustedes saben que es necesario pensar en que los barcos han de ser más grandes, han de ser mayores. El cliente cada vez paga menos fletes, ¿eh? Por tanto, para poder pagar menos fletes es necesario que vengan barcos más grandes, que lleven más, para que el coste de transporte sea inferior. ¿Qué puerto tiene un mejor calado que el de Santa Marta? No hay ningún. Probablemente lo hay en la zona. En América Latina no. No la hay. En segundo lugar, yo les diría que hay otro factor que es muy importante también para nuestros clientes, que es el tema de la climatología. Este clima seco que tenemos es magnífico para lo que es el almacenaje de las unidades rodadas. Es reconocido, ¿eh? No es un problema de que nosotros tengamos que venderlo, ¿eh? Yo creo que está vendido el tema, ¿eh? En este sentido, ¿eh? como excelente lugar para almacenaje. Mauricio, disculpe. Mauricio, ¿por qué la sociedad portuaria toma esa decisión de abrir este nuevo espacio? ¿Y qué transformación le obliga a la sociedad portuaria en materia de inversión para poder acondicionar este nuevo servicio que empieza a prestarse? Como muy bien estábamos comentando con José María hace un momento, el puerto de Santa Marta hoy maneja 50.000 vehículos. Estábamos viendo que veníamos a un ritmo de crecimiento interesante y vemos que Colombia definitivamente tiene todavía un parque automotor, digamos, pequeño, reducido en proporción de su población, de acuerdo a los índices que, digamos, uno puede comparar con el resto de América Latina. Eso demuestra que sigue habiendo un potencial muy importante y que va a crecer. Y la industria automotriz en Colombia está, el comercio además, automotriz en Colombia está basado sobre la base de las importaciones, más que realmente en base de la producción de vehículos aquí en el país. Entendiendo eso, digamos, y entiendo que nosotros hemos venido trabajando, digamos, el descargue de los vehículos, de las motonaves rojos aquí en Santa Marta, pero sin ningún grado de especialidad. Veíamos la oportunidad precisamente de convertir a Santa Marta en una terminal rojo, lo cual nos lleva a nosotros no solamente a hacer inversiones, sino tal vez lo más importante, a aplicar las buenas prácticas, las mejores prácticas que hay, los estándares internacionales que hay para este tipo de operaciones. Y es allí donde nosotros, pues, invitamos a uno grande, a realmente alguien que conoce el mercado, que además lo conoce como el mejor, porque la familia Solar no solamente está en atención de terminales en América, sino que igualmente ellos tienen una línea marítima para transporte de vehículos, que es la línea SC Line, que es de la familia de ellos, y de alguna manera están integrados. Entonces, precisamente teníamos la visión portuaria, la visión marítima y el conocimiento de operaciones especializadas, digamos, para terminar el terror, lo que nos, digamos, nos genera todas estas sinergias y estas oportunidades. Las inversiones van a estar en tecnología, van a estar en sistemas de información, van a estar para precisamente en tiempo real poder dar, digamos, las partes, las novedades, lo que uno llama el estado de hecho para el cliente, ¿sí? Nuestros clientes. E igualmente vamos a tener inversión en infraestructura, tanto en las instalaciones de Fast Terminal que hoy ya existen, que además sea la oportunidad para Camilo invitarnos a todos a que digamos, hagamos allí una visita muy pronto, ustedes tengan la oportunidad de ver, porque allí se están haciendo unas inversiones importantes, ¿sí? Son instalaciones para la preparación de los vehículos antes de su transporte hacia el interior, ¿sí? E igualmente se van a hacer inversiones en equipamiento, digamos, que nos ayude a nosotros a acelerar las operaciones. La velocidad, como muy bien lo decía José María, es el punto clave en la atención de ese tipo de inversiones. Una de las palabras clave que usted dio fue enamorar a los clientes, y ese enamoramiento se está haciendo con base en las inversiones que ustedes están haciendo aquí, pero
a nivel de Estado, usted le ha solicitado al Gobierno Nacional mejorar la conectividad del puerto de Santa Marta con todas las vías del país. ¿Hay buena conectividad con el centro del país? ¿Hay buena conectividad regional? Pero me parece que falta mucho. Me parece que falta mucho. El que existan ya proyectos que están en definitiva avanzados y quizá no están algunos de ellos licitados, no nos proyecta nuestra visión a corto plazo. Es evidente. Sin embargo, es así, es la realidad que tenemos. Nosotros pensamos que, fíjese, si yo tengo que basar mi memoria en hace 10 años, hace 10 años las cosas eran muy diferentes. ¿Cómo serán de aquí a 10 años? Serán muy diferentes. Creo que estamos todos progresando. Yo digo, aunque les parezca mentira, yo vi la luz de gas, vi el cómo cerraban. Yo vi la luz de gas. Pero y hoy la velocidad es extraordinaria. Por tanto, sí, efectivamente, lo nuestro es una apuesta por el progreso, pues es una apuesta porque en los próximos años, efectivamente, en colaboración con el puerto, seamos capaces también de, digamos, orientar al gobierno para que se aplique en este convenio. Comunicación es progreso, comunicación es siempre progreso. Es algo en una relación absolutamente directa. Y me parece que esta es una cuestión innegociable. O sea, me parece que desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, imagínense la cantidad de implicaciones que tiene una conectividad mejorada. Pero apostamos por ello. Precisamente hoy a las 4 de la tarde tengo reunión con la ministra de Transporte, donde le vamos a mostrar un comparativo de cómo están los corredores de carga. Cartagena, cómo está el corredor de carga Barranquilla, y vamos a mostrarle la situación del corredor de carga Santa Marta. Si los últimos 5 o 6 kilómetros de lo que nos conecta básicamente, que son 7 realmente, lo que nos conecta a nosotros, Mamatoco Puerto, realmente distan de un buen corredor de carga. La Nación ha hecho inversiones importantes en Cartagena y en Barranquilla, y hoy a las 4 de la tarde le vamos a pedir a la Nación, al Ministerio de Transporte, que se acuerde de Santa Marta y que realmente nos termine de rehabilitar los 7 kilómetros y que reviva lo que originalmente era, que era una doble calzada, para que tengamos nosotros realmente un corredor, digamos, de carga que nos permita a nosotros realmente conectarnos con el sistema vial nacional. Sobre el tema de infraestructura, los puertos en la costa atlántica en general, estamos viendo demoradas las obras de infraestructura para la conexión con el mercado del interior. Colombia tiene un déficit de más de 45.000 kilómetros de vías. Colombia únicamente está invirtiendo el 1.3% del PIB, del PIB en infraestructura vial, cuando debería estar invirtiendo cerca del 3.5% del PIB. Y esto lo deberíamos hacer del 3.5% de manera sostenible al 2020 para siquiera llegar a igualar y ponernos a la altura del resto de los países latinoamericanos. Colombia realmente tiene un gran reto en eso. Pero por supuesto estamos hablando de grandes problemas, de grandes temas de la nación, y nosotros hoy nos vamos a focalizar específicamente en 7 kilómetros de esos 45.000 que tiene, digamos, de déficit la nación. Aquí el gran beneficiado son los clientes, doctor. ¿Por qué? Aquí te leía. Miren, no solamente son los clientes. Realmente yo quiero que apuntemos a que el gran beneficiado de eso va a ser Santa Marta. Porque si hay una industria que demande mano de obra, es Santa Marta. La profesionalización de los conductores, por ejemplo. El trabajo de preparación de los vehículos demanda de manera importante mano de obra. Y esto, finalmente, porque cada carro significa un hombre que lo va a manejar, que lo va a conducir, que lo va a preparar. Entonces, si usted ve eso, usted realmente encuentra que el gran beneficiado, digamos, al colocar y meter en el mapa mundial de Santa Marta como terminal Rorro, va a ser la ciudad de Santa Marta, porque va a haber oportunidades. Y a nosotros, buscar ese grado de especialización, realmente vamos a tener que trabajar de la mano del SENA, vamos a tener que trabajar de la mano de, digamos, de instituciones especializadas para la preparación y la capacitación, que además uno de los elementos más importantes que tal vez se nos ha pasado, José María, mencionar, es la profesionalización de nuestro equipo. La inversión tal vez más importante que se va a hacer es en nuestro equipo de trabajo para la capacitación y profesionalización, de tal manera que podamos tener realmente cada día hombres más preparados que realmente llenen las expectativas de esta industria, que estamos en búsqueda de enamorarla, que ya tenemos una parte de ella aquí con nosotros, que nos falta un tramo importante. ¿Cuántas unidades trae cada uno?
Depende. Depende de su tamaño, depende si son camiones, si son en dependencia. Quizá la cantidad más grande que hemos descargado acá han sido 2.000 y tantas. Tenemos previsiones que, por ejemplo, para la finalización de este año, este último semestre, exista, por ejemplo, pues una gran descarga de unidades grandes, de camiones, y habrá también una no despreciable cantidad también de autos en este segundo semestre. Cuando usted habla, Mauricio, el beneficio que trae para la comunidad, ¿tiene algún estimativo de momento aproximado de cuánto trabajo directo e indirecto va a generar esta nueva alianza? Mire, nosotros hemos tenido momentos en que hemos empleado a utilizar cerca de poco más de 200 hombres para el descargue de una embarcación de estas. Es decir, imagínese, y tenemos momentos en que hemos tenido 4 embarcaciones en una semana. Entonces, imagínese usted lo que esto llega a significar en materia de generación de empleo. Esta es una actividad que se basa en el hombre. Esto es muy importante. Hay otras que se bajan se soportan en tecnología. No estoy diciendo que estas no tengan ingrediente tecnológico, por supuesto que lo tienen, pero es intensivo realmente la demanda de la mano de obra. Disculpe, usted ahorita estaba diciendo los factores que determinaron la alianza aquí con el puerto de Santa Marta. Hablaba del calado, hablaba del clima, pero no terminó de explicar lo que estaba... O sea, ¿qué más bondades vieron en Santa Marta? Los simpáticos que somos. Yo creo que es algo que es evidente. O sea, me parece que hay una cuestión que la tenemos que contemplar como algo extremadamente favorable. Santa Marta tiene una infraestructura que, cuando el doctor Mauricio comenta que efectivamente hemos de concentrarnos en estos 7 kilómetros... Cuando tengamos resuelto el concepto de los 7 kilómetros, este corredor de carga, pues probablemente, digamos, la accesibilidad puerto a zonas de almacenamiento mejorará muchísimo, y con esta mejora, pues le daremos este punto de más a esta simpatía que ya tenemos para que nuestros clientes nos vean realmente como algo. Si yo querría añadir también el factor, hablando del tema de la necesidad de mano de obra. Sí, efectivamente, nosotros somos un servicio. La base es mano de obra, es gente. Nosotros no nos movemos con máquinas, no podemos. Por ahora no hay máquinas que manejen vehículos. Lo que sí que es importante entender también es que la aplicación de tecnología nos cualifica mejor, nos evita errores, nos evita incidencias, nos permite gestionar con mayor capacidad. Y también decirles, independientemente de lo que les comentaba antes, que existen otros factores que van detrás de este trabajo. Hay otros factores, imagínense el ensamblaje. ¿Por qué no? Ya se están aquí haciendo operaciones de ensamblaje en unidades. ¿Por qué no será más favorable quizá el puerto de Santa Marta al tener esta capacidad para poder también acometer maniobras de ensamblaje? No digo ensamblajes complejos como se pueden ser en las plantas de Teramotos o Sopasa o tal, que quizás sí, pero que sí, ensamblajes simples como los que se hacen con vehículos de otras procedencias, pues son factibles y por tanto generadoras también de empleo. ¿Había una señora que no? Sí, es el diminutivo de Rolón Rolón. Es decir, lo que significa es que entra rodando y sale rodando. Pero digamos que en la nota de prensa me parece que acá está para, porque dice un poquito cuando se comience a socializar esta información, va lógicamente a generar un interrogante en la comunidad. Uno de los interrogantes puede ser cómo va a ser la vinculación laboral de esos empleos directos e indirectos que van a tener que ver con la empresa que va a aplicar en Santa Marta. ¿Qué tipo de vinculación laboral va a haber? Es la vinculación que hoy nosotros tenemos fundamentalmente a través de empresas de servicios que nos suministran a nosotros el personal que requerimos para cada uno de los barcos, digamos. Ellos actúan como intermediarios ante el puerto. Nosotros les colocamos unos requerimientos
y realmente nos suministran personal. Básicamente, y es como ha venido trabajando hoy y de alguna manera como seguirá trabajando, como se mueve además el medio portuario en Milán. ¿La tercerización no se va a minimizar o crecerá? Va a depender de la frecuencia. Cuando nosotros, porque es que las personas que hoy se dedican al, digamos, a la operación de los vehículos, son, digamos, a los que trabajan a través de las empresas de suministro de personal con nosotros, igualmente están prestando servicios a otras actividades portuarias. En la medida en que la frecuencia vaya, digamos, se vaya incrementando, ¿sí?, va a demandar ya una especialización y una individualidad. En ese momento es cuando realmente se por el grado de tercerización se elimina la tercerización. Pero va a depender de la frecuencia. Por el momento trabajamos a través de empresas de suministro, como estamos trabajando hoy, y que además estas personas, lo que sí quiero manifestar es que su ingreso mensual supera el salario mínimo y va con toda, porque así lo exige la ley y así lo exigimos nosotros, va con toda la seguridad social involucrada. Es decir, son personas que están, digamos, recibiendo por encima inclusive de lo que la ley tiene, digamos, definido como mínimo. Doctor Mauricio, en esta reunión... Yo querría añadirle algo a esto, que es que la responsabilidad social que tiene la Sociedad Portuaria de Santa Marta es plenamente compartida por Fast Terminal. Partimos de una misma premisa, de una misma base, y dentro siempre de un marco legal vamos a estar. No vamos a movernos nunca fuera de un marco legal. Eso quiero que quede bien establecido, bien claro, a efectos de que nos importa la calidad del empleo igual que la cantidad. Es tan importante la calidad del empleo como la cantidad. Si hay cantidad y no hay calidad, no es de recibo, ¿me entiendes? Es un concepto claro. Preguntaba, doctor Mauricio, bueno, que en esta reunión se ha comentado también sobre el avance del puerto en cuanto al movimiento de carga, más carga en menor tiempo posible, en menos tiempo. ¿Qué tanto se puede avanzar o ya se llegó al tope en cuanto a esa característica del puerto? Se puede avanzar muchísimo. Las situaciones que nosotros hemos acometido en todas y cada una de las terminales nos están abriendo digamos, espacio para poder seguir creciendo. Y particularmente en este caso, lo que estamos haciendo con Fast Terminal, que realmente es un esfuerzo conjunto, es precisamente ampliar la capacidad que hoy tenemos de tal manera que podamos seguir creciendo y doblar, como está hablando muy bien José María, los movimientos. Hoy manejamos 50.000, la idea es en a diciembre del 31 de 2015 estar listos los 100.000 vehículos. Como buen zurdo, me toca tirar Bueno, María, primero.